punto. El tradicional comentario de Francisco Esparza Acevedo. La denominada Ley Olimpia surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer del estado de Puebla. Derivado de ello, se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidación, una acción que, por cierto, la Ley Olimpia se ha replicado ya en 17 entidades federativas. La Ley Olimpia no solo se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas. Las siguientes son conductas que atentan contra la intimidad sexual: video grabar, audio grabar, fotografiar, elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, por supuesto de una persona sin su consentimiento o mediante engaño, exponer, distribuir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar, compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento. Puede ser mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Incluye también, por supuesto, la difamación. Todo esto empezó en un hecho casi cotidiano de nuestra sociedad. Olimpia Coral Melo Cruz tenía 18 años cuando un video sexual acabó con su reputación de niña promesa. Era notable en su desempeño académico, sociable, alegre y dispuesta siempre a ayudar a sus demás compañeros de la escuela. Pero un día todo cambió. Decidió tener relaciones sexuales con su novio y además filmar su acción. Y todo hubiera quedado ahí, pero el novio, pese a que siempre lo negó, se encargó de subirlo a las redes sociales y de presumir con sus amigos su aventura. Todos en esa pequeña ciudad de Huachinango, en Puebla, en el centro de México, hablaban del video en la que ella salía desnuda. Pocos la apoyaron. La mayoría, aún sin conocerla, la criticaron hasta el cansancio. Los grupos religiosos, encabezados por sacerdotes, la humillaron. Sus amigos se burlaron. Y hasta las autoridades civiles opinaron sobre este hecho, al que calificaron de vergonzoso, pero no dejaban de llamarla puta. Todos lanzaron la primera piedra y escondieron la mano. La conocían como la gordibuena de Huachinango, una forma despectiva de definir el cuerpo de una mujer con curvas. Su novio, con quien llevaba 6 años y con quien había hecho el video, pero no se identifica en el video, negó que fuera él quien lo divulgó, pero cortó a la novia y desapareció. Cuando tenía 18 años grabé un video sexual, cuenta Olimpia, con un novio con el que ya tenía 6 años, y él se encargó de difundirlo. En este video se veía mi cuerpo desnudo, pero no se identificaba mi novio. Empezó a transmitirse por WhatsApp una y otra y otra y otra vez hasta que se convirtieron en miles de ocasiones. La gente hablaba de mí y mi novio me dejó sola. Se fue, desapareció. Negó que hubiera sido él porque le daba vergüenza a mi cuerpo. Así la gente empezó a especular con quién me acostaba. Un periódico local vendió como pan caliente una portada en la que decía que yo, una chica que tenía futuro,
estaba quemada en redes sociales. Lucraron con mi cuerpo. Cada día me llegaban a mis redes sociales solicitudes de hombres que me pedían sexo. Me empezaron a llamar la gordibuena de Huachinango y después del escándalo me llamaban la gordibuena de Puebla. El pasado jueves, respaldada por mujeres de todo México, se logró que la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual, conocida como Ley Olimpia, se aprobara en el Senado mexicano y entonces la violencia sexual digital es ya considerada como un delito y castigada en todo el país. Sentí que mi vida había terminado, narra Olimpia. Me encerré en mi casa durante 8 meses y no me atreví a salir. Era muy joven y no sabía a quién acudir o cómo denunciar. Y para colmo, todo había pasado en el ámbito digital. Así es que parecía, según las autoridades, que no había pasado nada. Pero además, ¿cómo me iba a defender si yo misma había grabado el video? Por eso quise suicidarme en 3 ocasiones. Olimpia dice que su segundo viacrucis comenzó cuando intentó acceder a la justicia. No había una ley que penara combatir el contenido íntimo sin autorización. Pero un domingo, que estaba yo reunido con toda mi familia, llegó mi hermano de 14 años de la calle y aventó el teléfono sobre la mesa. Gritó: "Este video es de mi hermana, sí existe y es Olimpia y sale desnuda". Mi mamá se puso a llorar. Fue el día más triste de mi vida. Yo me abalancé a los pies de mi madre y le pedí perdón de rodillas, a ella y a toda mi familia. Me sentía culpable y me quería morir. Les dije que quería morirme, que me ayudaran a morirme. Pero mi mamá, una mujer de una comunidad indígena, que no había terminado ni la educación secundaria, que no sabía escribir, me sorprendió. Me levantó la cabeza y me dijo, viéndome a los ojos: "Hija, todas cogemos. Tu prima coge, tu hermana coge y yo también. La diferencia es que a ti te ven coger en un video. Y eso no te hace una mala persona o una delincuente". Mi mamá continuó: "Tú solo disfrutaste tu vida sexual, como lo hace cualquier persona, y ahí está la prueba de lo que hiciste. Vergüenza sería que hubieras robado o matado, incluso maltratado a un perro". Y ahí, dice Olimpia, conocí la sororidad, la hermandad entre mujeres. Así es que empecé mi lucha contra la justicia, empecé mi lucha contra la forma de podernos defender. La gente no tiene ni idea de lo que causa este tipo de violencia. Limita tu libertad, tu intimidad, tu movilidad, tu vida. Y tú lo aceptas porque eres culpable. Y tú lo aceptas porque te lo dijeron tus padres. Y tú lo aceptas porque esa es la cultura del mexicano. Pero para nosotras era casi imposible acceder a la justicia. A mí no me penetraron, pero me estaban violando todos los días por usar mi cuerpo. Mi cuerpo digitalizado, pero mi cuerpo al fin. Yo pensaba que nunca más iba a volver a salir de mi casa y solo vería al mundo desde la ventana. Pero regresé al Ministerio Público a poner una denuncia y ahí el oficial encargado, aunque me insultó, me dio la primera luz para seguir adelante. El oficial encargado de atenderme me pidió revisar el video. Se empezó a reír. Por primera vez alguien lo veía en mi cara y yo veía cómo se estaba sabroseando. Me dijo: "No estabas borracha, no estabas drogada, es más, no te violaron. De acuerdo al Código Penal, no hay delito que perseguir, pero déjame el video para masturbarme más tarde". Salí muy enojada. Le pedí ayuda a un diputado y me dijo: "No, no te puedo ayudar porque sería avalar
la putería. ¿Por qué leí esto? Porque los invito a que cuidemos a nuestras hijas, a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros hombres, porque esta es una prueba más que lo virtual es real. Esa es la historia de la ley Olimpia que hoy nos protege, pero la mejor protección está en tu casa y en la mía.